Al ser un animal herbívoro, muchas personas piensan que los conejos pueden comer prácticamente cualquier tipo de verdura. Y no es verdad. Como os voy a explicar en este vídeo, hay verduras que jamás, pero jamás de los jamases, deberíais dar a vuestro conejo, porque son tóxicas, son peligrosas y, como os voy a demostrar también, en algunos casos incluso mortales. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. Mirad, en primer lugar tenemos la cebolla. La cebolla, igual que el ajo, es un producto rico en alicina. Y lo que va a provocar en el conejo es, por una parte, una mala digestión, porque no lo pueden digerir adecuadamente, pero lo más peligroso es que la cebolla es generadora de anemia. El conejo nos puede entrar en anemia, que al principio no te vas a dar cuenta poco a poco, pero notarás que el animal está apático, que está decaído. Básicamente es un animal anémico. Luego tenemos la patata. La patata no es para nada recomendable en el caso de los conejos por dos razones. Una, por sus altos niveles de almidón, que ya lo hemos hablado en varios vídeos, que no es para nada recomendable, ya sea la patata cruda, que no se la debíais dar nunca, o la patata cocida, no les sienta bien, les genera diarrea. Pero es que luego hay personas que tienen la costumbre de dar también trocitos de patata cruda. Y la patata cruda, porque luego se inactiva cuando se hierve, pero cuando está cruda, tiene altos niveles en un alcaloide conocido con el nombre de solanina, que es muy tóxico para los conejos, para los humanos también, ¿eh? Eso que veis, esas partes verdes de la patata, esa parte de cuando le sale algún germen de la propia patata, eso es especialmente rico en solanina. Pues eso sienta mal a las personas, pero fatal a los conejos. Lo mismo ocurre con el boniato. El boniato tiene también mucha solanina y muchos azúcares. Jamás. Yo sé que a muchos conejos, oye, ese gustillo que tiene el boniato les encanta, pero es una verdura, perdón, peligrosísima para el conejo. El ajo, y todo lo derivado del ajo. Esto ya. Hay muchas plantas que son de la misma familia, la cebolla, etcétera, son productos ricos en alicina. Y la alicina es una sustancia no peligrosa o tóxica a corto plazo, pero sí que nos genera en muy poco tiempo una anemia. Y la anemia sí que puede ser un problema complicado de salud para cualquier conejo. Los puerros ocurre lo mismo que con la cebolla o con el ajo, no son para nada recomendables. Es cierto que no tienen la misma cantidad de alicina, pero por la misma razón que los anteriores, no se deben dar. Luego están también los hongos. Lógicamente no le des setas de las que tú coges en el campo porque pueden ser peligrosas, pero es que el propio champiñón es peligroso para el conejo. El conejo en la naturaleza no va por ahí comiendo setas, aunque lo veáis en los dibujos animados, para nada. No les sientan bien, generan diarreas, problemas estomacales y parálisis a nivel intestinal. Los guisantes. Yo sé que muchas veces en casa estás con guisantes y tal, y le quieres dar como haciendo una gracia a guisante. El guisante tiene varios problemas. En primer lugar, tiene altísimos contenidos en azúcar, que para el conejo en exceso es un tóxico, y sustancias en su composición que pueden dañar tanto sus riñones como su hígado. Y por último, hay un tipo de lechuga que jamás deberíais dar a vuestro conejo. Me refiero a esta lechuga tipo cogollo. Esta lechuga es peligrosísima. Y aquí arriba, en este vídeo, os explico por qué. Porque es de lo que más se tiende a dar a comer a los conejos y, francamente, es muy dañina para su salud. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.